A estos hechos terribles, ataques contra periodistas que cubren las protestas en todo el país, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó a la Policía Nacional del Perú resguardar a los hombres de prensa. También exhorta a los manifestantes a respetar el trabajo de los periodistas. Ayer, como bien indicábamos, un equipo de América Televisión y otro de Panamericana fuimos atacados por turbas de manifestantes. Estas violentas protestas dejaron al menos 38 personas heridas, entre civiles, policías y también colegas periodistas. Recordemos que manifestantes saldrán hoy nuevamente a las calles, un llamado al respeto del trabajo de los periodistas, a protestar, pero de manera pacífica. No queremos reportar más enfrentamientos violentos entre connacionales.